No sé a ti cuál te gusta más para el Barcelona o cuál te cuadra más para el Barcelona de estas dos opciones. Bueno, digamos que De Zerbi lleva al extremo la idea, ¿vale? Digamos que la idea de salir jugando desde tu campo, siempre el juego, pues el juego de posición llevado al extremo, pues es De Zerbi, ¿vale? Y a Flick es un juego, obviamente, de ser dominante en el juego, de ser protagonista, de tener el balón, pero quizá más vertical, ¿no? A mí, por ejemplo, el Bayern de Flick me enamoró, me encantaba ese fútbol agresivo, asumiendo riesgos, yendo hacia adelante. Acuérdate que tenía la defensa adelantada, ¿no? Lo siguiente, pero era un equipo que encajaba dos y te podía hacer siete tranquilamente porque iba para adelante con todo, muy agresivo, muy vertical, acumulando mucha gente en el área, mucho juego por banda. Bueno, pues lo que he visto de Flick en el Bayern a mí me enamoró. De Zerbi me parece un entrenador también increíble en cuanto a lo suyo. Se le ve al Brighton un equipo con una cantidad de jugadas trabajadas al milímetro. Eso lleva un trabajo detrás increíble, una locura. Entonces, bueno, cualquiera de los dos encajaría con sus matices y sus diferencias, ¿no? Sabiendo que con De Zerbi vas a tener muchos momentos de estar con el agua al cuello porque asume riesgos increíbles, pero es el entrenador que fichas. Y con Flick, pues eso, un fútbol, pues quizá, por decirlo, más, no sé si es que no encuentro la palabra adecuada, pero como es ahora, para mí el fútbol ahora es una mezcla, ¿no? De ese fútbol de posesión, pero con la posesión muy vertical, ¿no? Los equipos ahora es, pues como hace el Liverpool, que a mí es el equipo que siempre pongo de ejemplo, que es el que me gusta, como hace el propio Manchester City, Guardiola no es. O sea, Guardiola no es el equipo, no es el fútbol que practicaba hace 12 años o 14 años en el Barça, ¿no? Creo que ha evolucionado con el fútbol como tiene que ser en la Premier, ¿no? El City es un equipo que maneja todos los registros, que es muy vertical y muy agresivo y muy directo cuando tiene que serlo y que no se entretiene demasiado con el balón y que cuando tiene que jugar directo, porque le aprietas, juega directo y te amenaza también. O sea, que quiero decir que para mí ahora el fútbol es una mezcla de tantas cosas ya porque solamente quedándote en un registro te quedas un poco corto.